Hola chicos, ¿cómo están? Esperando despliegue, aprovechemos para prepararnos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Cómo están? Saludos Javier, saludos Miguel, saludos Edison, Jorgito, ¿cómo están? Bienvenidos cabros. Ya, vamos. Full Rush Tryhard. Full Rush Tryhard. Enemigo entrando en el área. Bien, bien, Javier, gracias, gracias, gracias. Saludos, Augusto, saludos, Martín, ¿cómo estamos? No más entrenamiento, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad, perro. Tengo que poner los top donadores, se me olvidó. Vamos, chicos. Ah, por mientras voy a poner algo que me importa mucho. Sí, caché, Javier. Que venga lo que pasó. Igual fue raro el... No, pues eso lo deberían haber conversado por interno, po. Eso lo deberían haber hablado por interno porque es el medio torneo que estaban jugando, así que deberían haberlo conversado los tipos. A ese nivel que están con tantos espectadores. Entrega de efectivo en camino. Aseguremos la carga. Lo bueno que el Mirrey tiene harto apoyo, así que... Mira, independiente de la jugada que ha sido media rara, que los tipos están como prácticamente quietos ahí, pero... El tipo no puede ir a confirmarlo sin tener pruebas reales de que de verdad le estaban ayudando, po. No puede, po. Si no tenéis pruebas, ¿cómo lo vais a acusar? Avancen hacia ese contrato de carro. Podéis sospechar, cualquiera puede sospechar, pero acusarlo directamente. Gracias, Brandon. Eliciet Nieto, ¿cómo estáis? Es que los argentinos son así igual, son casi todos parecidos. Eliminemos a todos en la zona. Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición. La mayoría son impulsivos. Ahora eres de los nuestros. Pero tienen buen nivel de juego los argentinos. Oye, están pero jugando súper bien la mayoría de los... No, que son de personalidad fuerte. Entonces no van a... O sea, si les nace algo como que lo van a decir, no son muy tímidos para decir las cosas. Eso es lo que me refería con que los argentinos son así casi todos. Por lo menos los que con los que he jugado son bien fuertes de personalidad. Buena Omar, ¿cómo estamos? Salud, Ale. Pero el loco siguió por el chat de mierda y no más nunca averiguó. Por eso, pues fue muy... Tomaron un juicio muy rápido, pues eso fue el problema, demasiado rápido. Instantáneamente lo tomo. Todas las cajas. Armamento aliado en camino. Dos cajitas, vamos. Voy a comprar uno a ver, eso sí. El gas está muy cerca. La Grau con láser táctico va bien, pero sabéis que esta la tenéis que ocupar como con un sniper. Yo lo que estoy ocupando, yo creo que en este mapa voy a ocupar la. Espera, voy a ocupar la Grau, pero con el. Con un subfusil, con el arma de guerra. UAV iniciando sobrevuelo. Con el arma de guerra. A media distancia está pegando un montón la Grau. Mucho. Entonces por eso es bueno ocupar, por ejemplo, de cerca, que es más ágil la arma de guerra. Y de lejos la Grau con mira por 3. Para este mapa, para el resurgimiento. Da lo mismo lo que ocupes. Ahí me gusta ocupar más la CAR. Aunque ayer jugué un ratito con los chicos cuando estaba jugando con el drag y los cabros, ocupé el sniper y no me fue tan mal tampoco, si se puede. Lo que sí tenés que asegurarte que las peleas no sean tan de tan lejos.
Tienen que ser peleas más de cerca, tratar de no buscar campos abiertos para pelear o a mucha distancia, pues busca peleas más... Así como, no sé, pues, esta casa hasta allá, por ejemplo, ahí, pum, pipazo. Ahí te lo podéis bajar. La CAR creo que está bajando como a 30 metros, 300 metros máximo, creo, o menos. De una bala en la cabeza, puede ser, hasta menos. Por acá andaba uno, pero no tuvo que haber avanzado el tipo. Falta Luca para el UAV. No, no lo puedo creer. Está acá abajo el perro. Ahí ya lo veo. No, al otro lado, no. Dice que estaba más adelante. No se ve nada. Se ve casi nada en el mapa. Saludos, Felipe Castro, ¿cómo estamos? No estoy jugando a Isla, ¿no? Si lo sacaron, ¿no? Pero larga va a la mil. Sí. ¿Volvió la Isla Rebirth o no? Si volvió la juego, pues, pero... Voy a jugar este. Vamos por un ratito, que me gusta igual. Saludos, Cristian Flores. Cambiaron los colores, sí, cambiaron caleta los colores. Se ve como el Loli. Anda otro por acá. Oh, qué bueno, qué tonto lo que hizo, po. Malísimo. Qué paja, bro, la vendí mal. ¿De qué va la nueva temporada? No sé, Brandon. La nueva temporada autorizaron algunas armas, cosas así, pero no estoy como muy informado, papá. La verdad que nunca me informo de las actualizaciones, la embarro. Para salir debes ganar o capturar el objetivo. No, qué paja, qué tonto. Regresa a la... Ay, pero miren la tontera que hice. Pues iba re bien jugando, no lo puedo creer. No lo puedo creer, cómo soy así. Por la cresta, bro. Iba con la media partida, el tipo lo escuché. Me puse a pensar mucho de cómo bajarlo más fácil. No, no. Pero, a ver, vampiro. Me dijiste que había vuelto el resurgimiento. Cuarteto. No ha vuelto, pues papu. ¿Para qué me engrupí? Ya, sigamos, estoy agarrando por el deseo. Saludos desde Media Automotriz, saludos Carlos Montoya, ¿cómo estamos? Saludos Ángel Pulgar, mi amor. Pero solo en cuartetos. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, pero ¿para qué voy a jugar si está en cuartetos? Voy a jugar, no, voy a jugar unas partidas en VR. En la noche juego cuartetos con los chicos, si es que se meten al cuerpo. Día viernes, de emborracheados. Oye, se han ido caleta de colaboradores, se han ido como 70. Han salido como 70 colaboradores del mes pasado, desde el mes pasado hasta ahora. No, desde hace 2 meses hasta ahora se han salido como 70 colaboradores de la página. Muchísimos. Ya, cabrón, ahora sí que ganamos la partida. Voy a jugar más concentrado, me embarré. Me regalé ahí, me regalé con el otro tipo. Esperemos un poquito, chicos. Digo algo, parece. Esperen. ¿Ocupas Chronos Zen? Sí, pues, ocupo Chronos Zen. Ahí se me notó un montón.
La última jugada donde el tipo me mató, se me notó un montón el Cronus. Me pasa lo mismo cuando juego en solo en VR, voy súper bien y siempre me pasa algo, dice el Sebastián. No, es que yo soy muy acelerado, tomo decisiones muy al lote, bro. Tengo que controlarme un poquito y pensar más acá en este juego. Se me olvidó, es que como no juego hace rato VR, se me olvida cómo controlarme un poquito, en el otro es más loco, pues tenéis que avanzar nomás, da lo mismo si te matan, volví a cada rato y da lo mismo si te matan, pues, te la jugáis. Acá no te la podéis jugar así a lo loco, pues. Sabiendo que vaya a volver, acá sabéis, tenéis que saber que no vaya a regresar, o sea que si vaya a salir a matarlo, tiene que ser muy seguro. O si no, te echáis para atrás nomás, pues. Acá te vaya a la segura o arrancáis. Una de dos. Y el gulag ya es una cuestión prácticamente al azar, pues tenéis que tener mucha suerte para ganarlo, sobre todo si es nuevo. Ahora sacaron un gulag nuevo, yo no me conozco los ángulos. Soldado enemigo cerca. Entonces ahí tenéis como 50 y 50 que lo podéis ganar, no podéis confiarte en el gulag. Oye, pero si... o sea, bueno, hablando del amigo ahí que me dijo que se ocupaba Cronus Zen. Chicos, yo no ocupo absolutamente nada en mi juego, nada, 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 nada. Yo llego, me instalo el juego y me pongo a jugar como todas las cuestiones que me han visto. El Counter, como el Valorant, cuando me meto, todas esas cuestiones. Yo prendo el computador, abro el juego y listo. No tengo nada que ocultar acá, nada, nada, así está todo. Les muestro, pongo una cámara por allá, tengo otra cámara acá. Pero no ando con tontera en el juego, no me interesa. Un juego normal. En los Reels estaba viendo que varios me han comentado que ando con hack, que no sé cómo siguen este loco, se está estafando a la gente. Son Reels, papu, está cortado, no se ve el minimapa, no se ve dónde te aparecen los puntos de los enemigos. De repente hay una que el Nicron me revive y mato al último que queda. Venía del aire, sabía más o menos dónde estaba el tipo, entonces uno sabe, no hay que apuntar a la esquina, tenés que apuntar más a la derecha si sabés que estaba por allá el tipo. Entonces, no sé, hay cosas que la gente no entiende mucho. Y eso que yo tengo un nivel más bajo de que muchos streamers que hay hoy en día, así que no entiendo. Hay gente siempre ahí pensando cosas malas. Yo, compita, juego. Prendo y juego nomás. No necesito nada para andar estafando a mala gente. Y no necesito hacerlo tampoco. Ser casados, ¿qué es? Lo otro, si ocupara algo, no estaría. Yo vivo del stream, entonces si yo viviera de esto y quisiera usar algo de trampa, jugaría a torneo en donde te podéis ganar mucha plata en un rato. Aprovecharía de usar esas trampas en un lugar donde pueda ganar plata, pues si vivo de esto. En cambio, no, pues yo entrego contenido nomás. Ahora eres de los nuestros. ¿No les parece más lógico jugar en torneo si usáis trampa? Saludos, Alexander, ¿cómo estamos, señor? Inhibidor de radar enemigo detectado en el área. Necesito un subfusil. Cayó uno recién arriba mío, pero no. Claro, pues uno va cachando más o menos donde. Sí, pues cuando jugáis más horas de lo normal, obviamente, claro, te vais como un ultra instinto o tenéis ideas más claras de dónde puede aparecerte un enemigo. Escucháis un puro ruido y ya sabéis por dónde te pueden venir y cosas así, pues. Eso ya te lo va dando la experiencia. Yo juego todos los días igual, pues. Naturalmente tengo que mejorar. O tener un nivel más o menos.
Imagínate jugar a todos los días y no cachar a nada. Saludos López, ¿cómo estamos? Saludos los nuevos, Alejandro Anza, ¿cómo estamos? Además de PC está aprobado por Chamito. Además, pues. De acá está, pues cuando quieran venir a verme jugar, yo. Si alguien tiene dudas. Se me pone acá atrásito en la camita y, mientras yo juego. Reconocimiento en camino. UAV iniciando sobrevuelo. Voy a conducir. Todos aquí. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Todos aquí. El crono se nota mucho cuando lo usan, que arma recoil van toda la pala. Claro, pues yo siempre pierdo por. Ya, pero ni siquiera hay que hablar el tema, si. ¿Cómo que están a? O sea, hablar, preguntar que ocupo Cronus. Si en la partida. Recién en la partida me habían matado por fallar las balas, pues. ¿Para qué crees que voy a estar 20 minutos en una partida y para perderla? Si ocupara trampa, trataría de ganarla, obvio, po. ¿Qué crees? Aparte que mi KD es súper normal, el KD que tengo es 2, ¿cuánto? En 2.39 acá en... ¿Sabéis cuándo raro un jugador? Cuando, por ejemplo, tiene el KD bajo y de repente de la nada. De la nada, sin haber jugado otro juego, empieza a subir el KD rápido. Así como. Obviamente no estoy hablando de los niños porque los niños tienen más habilidades que un adulto, pero una persona que ya tiene, no sé, 20 y tantos años y sube el KD muy como repentinamente es porque el tipo anda con algo raro. Sí o sí. Un cabro chico, al contrario, no, pues eso aprenden más rápido, entonces pueden subir su KD. Cada mes van a ir mejorando. Reconocimiento en camino. UAV iniciando sobrevuelo. Escucha, están todos en otro lado. Me gusta ir a pelear ahí a esos lados muy abiertos. Saludos, Okram, ¿cómo estamos? Saludos, Cami. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Marqué un destino. Anda uno por allá. No sé si venía en el aire. Ya viene. Soldado enemigo cerca. No, qué paja. Ay, qué rápido lo hizo. Esto yeah. Es un lag. Sobrevive y podrás redesplegarte. Lo hizo muy buena. Como te he hecho mucho más rápido, qué inteligente. Va.
de pelear. Chicos, si juego, o sea, si llego a jugar Warzone 2 y el juego es bueno, voy a jugar puro VR, no vuelvo ni a un tipo de resurgimiento y vuelvo a hacer lo mismo que hacía en el... ¿Cómo se llama? En el Verdansk, que el resurgimiento me cargaba. Ahora es porque es mucho mejor, encuentro que es mucho mejor que el Caldera. Buenas, Sebastián Álvarez, como a veces me tocan enemigos en VR, se mueven súper lento y es fácil matarlos, dice. Pero si sí, pierdes, de repente pasa eso, te toca como un lobby más... Para salir, pero en VR es variado igual. Son poquitos los, como los trucos que te aparecen. Ya estoy listo. Se hace las manos. Bien hecho. Vuelve a la pelea. Nelson Manuel, ¿cómo estamos? Claudio Rodríguez, Carlos Fuentes. ¿Por qué estoy jugando solo? Siempre juego solo cuando en las tardes, po. Localicé un contrato de recompensa. Puedo ir a verte a tu casa mientras usted hace el directo, yo soplando el oído, la espaldita, se imagina, dice la... ¡Ah! No. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Yo soy demasiado... ¿Cómo se llama? Me gusta demasiado los pechos, no puedo aceptar esa proposición, Alejandro. Esa propuesta. Bueno, Johan, ¿cuáles son las mejoras que recomiendas y armas? Se supone que la Grau ahora está meta. En este mapa no tengo ni idea si será meta la Grau. Por lo que estaba hablando ayer, los chicos decían que el... que la Grau acá no servía mucho. El Drag por lo menos dijo eso y yo le creo, porque como ellos juegan siempre Caldera, me imagino que tiene razón. Pues sí, él estaba ocupando la STG acá en el Caldera. En el Resurgimiento estaba acá en la Grau, porque el mapa es más chiquitito. Ahí está genial la Grau. La grausita. Objetivo de recompensa abatido. Buenísima. Buenísima, me dieron dinero los chingos, wecha. Oye, ayer el Alfredo Puyol se mamó. 4.000 estrellitas mandó el show. Avancen hacia ese contrato de carroñero. Caja de suministros identificada, marcando su ubicación. Necesito sacar mi armamento, pero cuesta 10 lucas. Termino las lupas y lo saco. Gas aproximándose, marcando nuevas. Y las mejoras, Per, gracias por siempre ayudar, chacho, dice el Dani. Las mejoras, ¿tú te referís como a las piezas del arma? Las de siempre, pues. Eso como que no va cambiando mucho. Cuando las ponen meta, no cambia mucho la configuración del arma. Actualizado. Siempre casi es la misma configuración. Buenas, Johan. Las mejoras y armas recomiendas. Chachito, ¿puedo ir a verte? Eso lo leí. No, eran dos. No, yo dije 200. El vampiro 200 dijo. ¿A dónde? Yo dije 2000. Y la Kami que lo defiende. El viejo peludo. No, estoy re malo. Manito, yo lo hice pedacito. Pedacito. Y ahora yo no sé si este venía arrancando de alguien. Mira, están ocupando harto la kilo también, me he fijado. La kilo. Ahí viene el gas. Ayer también me topé un tipo con la kilo y se la quité. Y me maté harto con la kilo, como. Me maté como 400. ...95 personas viendo el directo, chicos. Gracias a todos los que están acompañando. No olviden dejar su reaccioncita en las tardes, chicos. La idea siempre, para que... bueno, para que lo tengan en mente, es llegar a las 200 reacciones, siempre. Tenemos como meta esa cantidad de reacciones en las tardes. Objetivo.
Por si quieren ayudar y dejar su likecito. Parece. No es mucho, son 200 reaccioncitas. Recuerden que la gente va rotando. Te pasé un segundo y dejé tu like, ya es un buen aporte. Acá me da miedo cruzar, papu. Son recamperos en este mapa, si eso es lo que no me gusta, que de repente te imaginas que estáis libres, pero en realidad no estáis nadita. Objetivo principal auto. Cumplido. Vámonos en auto. Encontramos UAV, perfecto, tenemos UAV. Nos vamos en auto. Mira, ahí viene uno. Muévete, yo conduzco. ¡Al suelo, carajo! Ah, pero bueno. ¡Ay, Dios mío, qué paja! ¡Escudero y la miércale! ¡No, qué rabia! Bueno, Adrián, ¿cómo estamos, mi amor? Gracias por esas 600. Se viene la win. ¡No, mucha el escudo! ¡Por la cresta! ¡Ay, qué modo más basura! Ya no importa, vamos a ir a jugar el otro modo, más resurgimiento. No, esto hay que jugarlo con escuadrón, si no es solo una paja, man. O campean o andan con escudo. Te topáis con cada player en este mapa, loco, con cada player. No lo puedo creer, loco. Gracias por las 600, Adrián, te pasaste, loco. Hoy ayer el Adrián también mandó harta de estrella, ayer, antes de ayer igual. Hoy lo... Bueno, chachos, saludos, qué bacán que ocupes Chronos Zen. Yo también lo uso, salva caleta la mira. Oye, cállate, Dante, te va a ir baneado. ¿Cómo se te ocurre andar hablando que ocupo Chronos Zen? No ocupo basura, estoy bloqueado de la página. Perro. ¿Qué onda el tipo tonto? ¿Qué crees? Andar hablando tonteras que ocupo Chronos Zen. ¿Qué crees? ¿Un Chronos Zen? ¿Qué es un Chronos Zen? Yo juego con teclado y mouse. Juego con teclado y mouse. ¿Qué estáis hablando? ¿Pan? ¿Saliste, weón? ¿Qué saliste, pan? Ah, pero estoy aquí. Saqué el chat de voz. ¿Cómo que esta voy a ocupar Chronos Zen? ¿Qué es Chronos Zen? A ver, díganme qué es. ¿Dónde se instala? Para pa mostrarles que... Oye, el que se ve bonito el color del juego, ¿me está ahí? Oh, se ve... Esto es lo mejor que han hecho en el juego, papu. Se ve hermoso. Hermoso. Este mapa se ve hermoso, loco. No, se ve espectacular. Caches, como amaneciendo. En la mañana temprano, mira, ahora voy a sentir todos los días que me levanto temprano. Oh, esto es el paraíso de imágenes. Es el único acierto que he visto en meses o en años de este juego. Oh, que se ve bonito, hasta la arma se ve mejor, mira. Y en el otro lo dejaron la embarrada. En el... Cacha, mira. El tiempo de preparación terminó. Se ve hermosísimo. Hora de la batalla. Está bueno el color, ¿o no? Está bacán. Acá voy a matar el doble. Parece película el juego, sí. Parece película. Para esos clipazos. Disculpen lo malo que jugué en VR, chicos, que como no juego tanto en VR, ya como que perdí el... Me puse malito. Son muy distintos los modos, ¿no? Demasiado me acostumbré a jugar esta cuestión. Imagínense, ya llevamos casi 900 wins. Papu, 900. Llevamos casi 900 wins en este mapa. ¡Wow! Este es el armamento que voy a ocupar en Resurgimiento. La Grau con la carne del Vanguard. ¿Van a meter el modo oscuro ese está entrete, po? El modo oscuro entrete. Uno de tus aliados volvió al juego. Ahora voy a jugar hasta más tarde porque parece que está amaneciendo, así que en la madrugada voy a sentirme todo el rato que esté tempranito. Uno de tus aliados volvió al juego. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. Objetivo de recompensa abatido. Bien.
que estar alerta. Uno de tus aliados volvió al juego. ¡Veo movimiento! ¡Sí! ¿Qué pasa, cabros? ¿Me escuchan? Sí. Tengo esto de aquí. Moisés. Está bonito el cambio de imagen que le pusieron al mapa, ¿o no? No, pero... ¿No te gustó? No, ni los pies, ah, no, ya. Que algunos buenos se esconden de la sombra, güey. Ah. No, de que se ve bonito, se ve bonito, güey. Estoy contigo. Bueno, se esconden mucho. Cuidado donde disparan. Salte, salte. Ah, está en la caja, está en la caja. Ah, este había ruchado el tipo. Este es el que te bajó, parece. Uno de tus aliados volvió al juego. El gas se está aproximando. Acá lo vamos a mostrar en la caja, weón. Es que moramos todo. UAV enemigo activo. Cuidado que hay gente ahí, hay gente. Camino. UAV enemigo activo. Ahí arriba, tírame la plata, yo la compro. Ahí está. Ahí. Un bello tarde. Ahí te lo marqué, Compren la caja, está comprada hace media hora. Estamos en directo, chicos, por si acaso, por Facebook, por si quieren ir a dejar su likecito. Ojalá ganemos la partida, cabros. Tiene una entrega de armamento. Uno va cayendo por sus cosas. Soldado enemigo cerca. No, pero ¿por qué me quedo aquí? Objetivo de recompensa identificado. Tiene uno por la derecha tuya azul, abajo. En la calle. No. Están agarrados con el chinito para los tíos. Están todos los buenos arriba, hermano. Este es el objetivo de ataque aéreo. Aquí Félix 3, ataque en camino. Objetivo. Están en camino. Veo un paquete de ayuda. Ataque de precisión fallido. No, me mentieron nada. Vamos a avanzar hacia la zona, chicos, ¿no? Marcando coordenadas del punto. Sí, podríamos tomar abajo, al tiro, vámonos, al tiro allá abajo al borde. Uy, chico, madre, pensé que era uno de ustedes, weón. No, cara, no me pegué el tacho, hermano, pensé que era uno de ustedes. Bajo la zona, chicos. Pues es un buen ahí, Maverick, está campeando. No perdamos terreno, adelante. Sí, no sé dónde se fue, si se fue para arriba o lo... Yo de largo, weón. No, saltó por la izquierda tuya. Veo un paquete de ayuda. Ya, estás jugando normal, ya, jugando normal. Los refuerzos están en camino. Estoy ocupando la Grau y la Car del Vanguard, chico. No, no me quiero. Objetivo.
Operador 5. Miembro del pelotón redesplegado. Chicos, bajen, vengan para acá. Uno de los aliados está vivo al juego. Objetivo aquí. Voy a mutear y se me lavado, así que... Quedan 10. Confiados, se quedan ahí arriba los cabros. Tienen que salir de ahí. Vamos a la nueva zona segura. Tenemos que... Ya quedan súper pocos. Tenemos que posicionarnos, ¿no? La zona activa. Costos ajustados en las estaciones de suministro. La grabo está rotísima, está buena, sí. Uno de tus aliados volvió al juego. Objetivo de la recompensa activo. Derríbalo. Oh, me la pegó el perro. Qué bueno la hizo. Buen sniper el cabrón, a ver. Voy a comprarme el auto. Ataque parece. Aéreo de precisión enemigo, atento. Ataque aéreo de precisión enemigo. Sí, no me dejes de visitar. El resurgimiento está por acabar. Liquidación finalizada. Necesito reconocimiento. A la normalidad. Uno de tus aliados volvió al juego. Estoy con cero peso. UAV iniciando sobrevuelo. Todos están arriesgando mucho por nada. Si ya tenemos la partida cerrada, pues tenemos que... Ahí viene el gas. Están arriesgando demasiado. UAV sin combustible. Regresamos para reabastecernos. ¿Dónde están estos perros? Objetivo de recompensa abatido. Bien. Objetivo de recompensa identificado. A divertirse. ¿Por qué te mueves así como Shakira, perro? ¿Tendrá plaquita eso, no? Ya quedó sin placa, no sé. Aquí hay movimiento. Los cabros no quieren ganar la partida. Dinero en efectivo. Contacto visual. Dinero en efectivo. Contacto visual. Estamos en el resurgimiento. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Tiene una entrega de armamento. Me pegaron un pipazo de otro lado. Es el que me pegó el pipazo antes. El mismísimo. Ese loco es el que es buen sniper. ¿Y qué anda con escudo y sniper? Ah, no, ese otro. Munición de calibre medio marcada. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Fuera con el sniper el cabrón. Está muy cerca. Ah, ataque de precisión, nos jodió. Ataque de racimo enemigo, tengan cuidado. Salimos como ratas. Y uno acá. Aquí hay movimiento. Contrato fallido. Atacando al tirador. ¡Ay, Sergio! ¡Excelente trabajo! Nunca sabrán qué les pasó. ¡Ganamos, ganamos! Se es aquí el chat de voz, parece. ¿No? Ah, los muteé. Ganamos, cabrón, ganamos. Le dije para que vamos a ganar. Me corta este chile.
Con ese paisaje el matrón y el vampiro van a terminar por oleando en vez de jugar, dice Cristian. Yo creo. Está muy romántico el color del mapa ahora. Chayo, la leyenda, chúpame el pico, soy entero malo, monoculeado. Ya soy entero malo, pajarón culeado. Escucha que habláis bonito atrás de un computador, perro. Habláis súper macho. Encima lo hago ganar la partida e insulta, pues será basura el tipo, weón. Ya, bueno, será. Qué terrible, viste, hay que mutear a estas basuras, si no. Mal, lo que más me da lata es por el Facebook. Concha su manga, el medio garabato que se mandó. Me fui a comer unos nuggetsitos del Kentucky. Y estos serán... Bien, bueno, este por lo menos come en el Kentucky, así que no creo que sea tan garabatero. Que sigan practicando nada más. Nos faltan los... dice el Carlos. Siendo Perkin, dice el Simón. Déjalo los cabros ahí, cabros, lo que quieran. Son todos maleantes. Son todos maleantes los cabros. Aprovechemos para preparar. Ya, pero ¿por qué? Si por algo estoy jugando solo, güey. No, si estoy hablando en el directo, loco, estoy hablando en el directo. ¿Estás jugando solo, mano? ¡Estoy hablando en el directo! ¡No estoy hablando contigo! ¡Hermano, estás jugando solo, mano! Porque no se puede jugar en... ¡Ay, Dios mío! ¡Por algo! ¡Pero si no estoy hablando contigo, perro! ¡Por algo! Démosle la güera al hombre, está transmitiendo, démosle la güera. Está transmitiendo, démosle la güera. Ah, me van a dar la güera ustedes a mí. Ah, dale. Sí, bueno. ¿Qué calle tienen, cabrón? A ver, ¿cómo? Chacho la ley. Chacho no, la pero ley. ¿Qué calle tienen? ¿Qué calle tienen? Voy a Twitch, hermano. Hermano, Chacho la leyenda, estamos con Chacho la leyenda. Chacho, el mismísimo. Pero el mismísimo, el de Real. Pero mira, les voy a pedir un favor, cabrón. No digan garabatos, dígame, por favor, porque si no voy a tener que mutearlos. Me acaban de agarrar a garabatos unos chilenos que lo hice ganar la partida. Tranqui, dame la wey, chacho, dame la wey, pero dame la wey, que me dé la wey, hermano, si... sin garabato. No, sí, obviamente. Cabrón, chacho, ¿te acordás una vez que en un stream te comentaron que te habían matado en la torre? ¿Cómo? Una vez te comenté que... No, ni agarrar, sí. No me acuerdo, la verdad que siempre hace lo mismo, ya vamos ahí. Le damos. Bueno, chacho la leyenda, bueno, brazo. Resurgimiento. Debo decir Thor, chacho. De descenso para tu equipo. ¿Cómo? Te voy a decir Thor. Bueno. Tráeme tu martillo, Thor. Ay, el mango. Y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volver antes. No, ya. Tengo aquí. No, tío. Esquivo, arriba, derecha, cuadrado. Enemigo entrando en el área. Para mí que el chacho no ha muteado, mira. No, si lo estoy escuchando, estoy concentrado para tratar de matar. Hermano, que se concentra el hombre, yo lo he visto. Vale. Sí, mata uno arriba, hay como dos equipos arriba. Sí. Amenaza neutralizada. Quiero UAV. UAV aliado arriba, a cazarlos. Les voy a los que están arriba de prisión. No, si sé, Fede, si sé, tranqui. Ya, me estoy ocupado.
Tienes otra oportunidad, no estoy la en vivo. Javi, estoy en vivo. Dale mi oportunidad. Estoy en la tele. Javi, quiero ser mi famoso, por favor. No me humilles. Ya no, hermano, que es el hermano, creo que es la primera. Estamos que en la vivo. Chica, no la está, ¿es la señora? Oh. No. ¿Qué? ¿Qué dijo? No. Ay, lo puedo. Chacho, no me pude creer, por mano. Tranquilo, vamos, ¿qué pasa? No, no, ya, dile, 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 déjate molestar, por favor. Miembro del pelotón desplegado. ¿Le puedes decir que pare, que estamos en vivo? Por favor, no le trates mal al hombre, está jugando Warzone. Javi, te está haciendo famosa para todo Chile como la tóxica. La tóxica, por favor. Un equipo enemigo nos está rastreando, tengamos cuidado. Apaga el play, terminamos. Objetivo de recompensa identificado. Ah, hermano, no podemos llevar. Enemigo activo. 5 minutos de partida y llevo 0 kills. Ven a buscar perro. Oh, me pasé. Un hostil detectado. Mate a dos acá. Hermano, ¿qué hago esta muchacha de mí? ¿Qué van a pensar ustedes de mí? Me están volando la rajuela. ¿Qué va a pensar que estás hablando, pero? No, vale, callampa, no, papu, no va a caer más. Necesito mi armamento, ¿por qué no cae? Iba a caer. ¿Lo que están? Acá dicen que te están retando en vivo, ojito. Oh. No. Chacho me tiene baneado. Chacho me tiene baneado. Están retando en vivo, o sea, te hiciste famoso para todo Chile. Vale, vale, como el Macabeo. El Macabeo del COD, vale, vale. No muy alejado de la realidad. ¡Vamos otra vez! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona! ¡Nos matamos los dos, weón! ¡No, pero qué mierda! ¡Le están pipiendo ahí arriba! ¡Están en la casa campera! ¡Vale, vale, vale! ¿Me mataron campeando? ¡Ah, sí, están campeando! ¡Seguro! ¡Yo estoy cubriendo abajo! ¡Reviando nomás! ¡Bien! ¡Están escuchando! ¡Me tiro! ¡Chavito dijo monchito! ¡Au! Acá lo dejé. Pido un armamento al lado de nosotros, cabrón. Están acá. No, ¿qué hice? Los refuerzos están en camino. Compré otra porquería, nada que ver. Hay uno ahí, hay uno ahí, al bajito. No, pero qué mierda, que loco. Están jugando re bien estos cosas. Abatió uno, abatió uno. Buena, buena, me devuelvo, va, espérame. Va. Miércale. Ah, que estoy jugando mal. Estoy enseñando la cara por el equipo. ¿Qué nos está cargando esta partida? Oh, el García, el Sebastián. No, no, me está ahí. No, no, loco, no, 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 un asco, un asco. No, perdimos, no. Ya, pero noveno lugar, tampoco es malo. Ya, cabrón, ahí nos vemos. El fracaso es un chavo. Ay, Dios mío. No lo puedo creer. Cheso, manga, que jugué mal por la cresta. Por lo menos estos cabros eran decentes. Disculpen, chicos, los que no han saludado, espérenme un poquito. Voy a leer ahora los comentarios. Dejen ver. Puros maleantes al pedo, dice el Carlos. Dice el Alejandro, saludos, se enamoran. Perdón, Chacho, comenté por el insulto del retraso en Dios, dice el Fede. No, tranqui, chicos, si uno, bueno, está expuesto a que te puedan insultar de esa manera en el directo, pero déjalo que hablen lo que quieran, chicos, y al final... ¿Has visto a alguien insultando a las personas en la calle? A nadie, porque si no se terminan muertos, así que lo más probable es que sean, siempre van a estar insultando a través de un computador. Buena, Michaelcito, ¿cómo estamos? Oye, me había saludado recién a un chico que hace stream, el... Borró el comentario, parece. ¿Lo borró? Sí, lo borró. Creo. Chacho, jugáis, dice el Martín. ¿Queréis meterte a jugar? Métete, po. El domingo... Ayer, chicos, tenía jugando con colaboradores. Se metieron súper poquitos colaboradores. Los que quieran jugar el domingo, tenemos día de colaboradores también el día domingo. Tan difícil. No, es que sabéis que no me encontré, Carlos, cuando me pasa eso de que me meto en lugares que no acostumbro a meterme, me pierdo así. No enganché en la partida. No es que esté difícil la partida, sino que uno no se engancha. No hay armas que correspondan y todo. Métanse al Discord. O no, hablamos por el juego, porque tengo
Tengo puesta la cámara. Ahí está el Black Black Borgia Gaming. Ahí está. Saludos, compa. Fuera Matías González. Creo que se metió uno solo, así que me tiro para atrás. Ya métete, Martín, métete. ¿Te metiste al Discord? Ya, perfecto. Ah, está en el Discord. Yo estoy en el Discord, en el privado, ahí está. Ya, ahí está. ¿Y cómo estáis, Martín? Métete al juego. Bueno, Carlos Fuente, gracias por las 100 estrellas, loco. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Chicho? Bien, acá estamos. ¿Viste el chamito que me estaba tomando, no? Sí, vos. No aprendiste de mí. No, y ahora hago ejercicio y me tomo un chamito. Qué bon, entero máquina, loco. Entero poderoso. ¿Qué hay? Más poderoso que, más, que Superman. Creo que es. ¿Cómo quedo como Superman? No, mejor que Superman. Ahí está. Ya, pues métete a jugar, pues, hombre. Está bien, entero anciano. Espera, que me está mandando un WhatsApp. Mi papá me está retando. Está bien que te rete, porque no te metí a jugar. Ahí está, ahí vamos en cuarteto. Mi papá me está retando. El Martín es mi guardaespaldas, el Martín me defiende cuando me insulten. Muy no, motivo, ¿no? Ya, bueno, ya, eso sí, pero que yo soy maldito. Todavía se usa fantasma, ya no, me dicen que no sirve. En el VR sí, pues, en el VR tenéis que ocupar fantasma por los UAV que tiran. La mayoría de los tryhards andan ocupando UAV cada rato y buscando gente. En el resurgimiento no. Resurgimiento no ocupáis porque en el fondo... Si por ejemplo yo mato a un enemigo, me aparece igual en el minimapa el compañero, así que no vale nada el fantasma. Buenas, José Rodrigo Fernández, ¿cómo estamos? Desde acá de Santiago en mi trabajo. Saludos, José, un abrazo. Y eso. Carlos Fuentes, 100 estrellitas, se mamut. Te voy a mutear por acá porque te escucho doble. Oye, Chacho. Dígame, señor. Oye, ¿por qué me ponen un comentario de risa? Yo a ese lo voy a pegar. ¿Están riendo de ti? Oh. Ah, ¿estás hablando ahora como haitiano? No, como haitiano. No, Chacho. Pero si así hablan cuando tratan de hablar en español, pues. No, pero es que es como un acento que... Yo a ese le voy a pegar. No sé por qué tengo ese sentimiento de que no va a ser... Perrito Táctico, el mejor TikToker de Chile. No, nos tocó con Perrito Táctico, el mejor TikToker de Chile. No lo puedo creer, loco. Perrito Táctico, el mejor YouTube TikToker. No, qué suerte, loco. Vamos a ganar seguro esta partida, loco. Vamos a ganar. Hola, y tarde se puede jugar con usted, señor Chacho, dice el Axel. No. No, pues compadre, los colaboradores juegan el... Ayer jugaron los colaboradores y el domingo. No participaste, te pasaste, loco. Miren que se ve bonito el mapa ahora, se ve hermoso. A mí no me gustó. A mí sí me gustó. Oye, no, a mí no. A mí me gustó. A mí no. A mí sí. A mí no. A mí sí. Uy, que se ve mejor el mapa. Se ve mejor, ¿o no? ¿Se ve mejor, o no, loco? Sí, señor, ¿viste? Sí, hermano, sí, a mí también me carga, pero hermano, no me haga respuesta. Que no he visto el mapa. Pepe, esta jugada es como jugar GTA, con tu madre, pero... En Play 5 con los mejores FPS de tu madre. Uy, viste el arma láser como miedo, ¿no? No, es más mal el arma láser. En el resurgimiento puede pegar, po. No se mueve nada. Ah, que sé, ¿por qué no hiciste lo así? Porque yo tengo... En las configuraciones de interfaz yo tengo de entropía y ambos, ¿no? Y me hace ver como que abajo de la carnicera, igual la guarda, no sea realista, güey. Tengo la grabo un poco. No, sí, pero hablo de... La... Bueno, ay, pero se lo que está diciendo, sí. Que se va a peculiar muy campero el de la fortuna, güey. Enemigo como entrando en el área. Pero muy campero, güey. Perro que ladra. Sí, Ale, yo no me hago problema. Lo que pasa es que me preocupa más por el Facebook que por el... Porque me insulten, se me da lo mismo que me insulten. Sí, te escucho, ¿no? Viste que salió como Eric y ya no, yo pensé que iban a dejar lo mismo que estaba en el Modern Warfare, viste que elegí... Contrato de recompensa recibido. Resurgimiento.
Sí, 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 sí. Como salió, le dio la impresión. Más rebajo, Martín. Mucho rebajo, Martín, estos cabros. Habla más que un loro. Estos cabros vienen a conversar al juego. Bueno, está bien, está bien. Entrando en el área. El objetivo principal es eliminar los tigres. ¡Al ataque! ¿Cuántos seguidores tenía en TikTok, perrito táctico? Derríbalo. La semana que la tenía. Un poquito, weón. Todo lo que son más split. De hecho, la configuración ponle FOP que se vea el afectado al apuntar para que no te haga ese medio zoom al apuntarle al enemigo. ¿Cómo? No, si lo tengo así, ¿po? ¡Desplegando! ¡Haz que signifique algo! Ah, el zoom. No, pero me gusta con el zoom, ¿no? Es mejor. Ah, lo tenía puesto antes. Estableciendo atentos al objetivo. El equipo enemigo rastrea tu ubicación. Ah, no, yo siempre tengo puesto así como estoy ahora, Martín. No me gustó esa cuestión, una vez me dijeron que lo usara. A ver, no. Soro, el Soro, el Sororo. A ver, ¿tú compraste? No sé, ¿lo compras con él? ¿El Soro chileno? ¿Soro chileno? Yo compro el resto muy bien. ¿Alguien tiene? Espera, ¿verdad? No te entiendo. Casa, perro. Está acá. Mira el calejo. ¡Me hirieron! ¡No! ¿Está por fuera? ¡Tienen en la mira! ¡Contrato fallado! ¡Está el calejo! ¡Vamos! Bueno, cabrón, bueno, bueno, bueno. ¡Muérete, perro! Amenaza eliminada. No voy a dejar de ver. No voy a dejar de animarte. Tryhard. Oye, la Blitzen ha perdido su lujo. Ah, te lo quito para viendo la arma, ¿no? La rat. Ah, sí. Pero vean la variación, weón. Al principio, bueno, antes de conseguirlo. Tenemos. Quiero buscar mi armamento. ¿Te pasó lo que tenés tú? ¿Pasa lo que te queda? Vamos por lo mejor. Sería bueno, no tengo ni idea, Matías, del Warzone 2 mucho, pero yo creo que van a mejorar varias cositas que acá estaban. Estaban mal, pues. Me imagino. Mira cómo lo tengo este. Batidísimo. Listo, perdimos a los rastreadores enemigos. Arriba, estoy trayendo, weón. Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área. ¡Están aquí! ¡Oh, de qué! Se van a morir, chai. ¿Están aquí? Uno no me ha pasado. Buena, pegate, buena, perrito táctico. ¿Qué pasa, Martín? Yo dije un garapazo. ¿Estás hablando como haitiano? Están matando a nuestro compañero, perro. Son como 40 allá abajo. Es una vaca. ¡No! ¡Casi me mato! Hay otro por acá, anda otro. Ah, no, se fueron los dos. Sí. Marcando punto. Apretaron. Sabían que éramos nosotros, el Dream Team. Miembro del pelotón redesplegado. Mucho más bajo, Martín. Ahora. Sí, pues ahí acerca el micrófono porque si no, no te escucho nada. ¿Ahora escuché bien? Sí, te escucho bien. Mira, chat. No. Chacho,
¿Qué pasa? No, también lo hago la brisa. Mira, este color bonito de mi... Pero tengo con el cabo de los del término. Mira, el vicioso. Ah, bueno, que es el pobre, no puedo... Debería venir a desbloquearme eso, eso... Estamos aquí a la casa, loco. ¿Para qué? ¿Tienes que entrar abajo, no? Oye, perrito táctico, no batís más que yo, por favor. Me voy a dejar mal acá en el directo. Bueno, te dejo mal. Oh, que soy pesado, loco. Oye, tu amigo que es mala onda, perrito táctico. Perrito... ¿Cómo los dos se llaman igual? Ah, no, completo táctico. Tengo gente acá. Atentos a lo que dijo. ¿Fuera? ¿Qué dijo? Que iba a matar más que yo, que me iba a dejar mal. Oh. Eso duele. Eso duele. No, no sé si me puede matar para correr, imagínate. Estoy jugando con un brazo, ¿no? Sí, pues. El tiempo corre, avancemos hacia el objetivo. Juega con un brazo, ¿no? Julián. Yo te voy a ganar. Escaneando más suministros, encontremos mejoras. Para. Contrato completado. Ah, me flacharon, desgraciado. Me flachó, no sé a dónde. Muévete, yo conduzco. ¿De dónde me están flachando de la casa? ¿Y por qué no flachan y no nos matan? Entiendo la... Completado, dron de regreso. ¿Por qué nos tiran flash y no nos mata ese perro? Se está burlando de nosotros. ¿Cómo sale con un vehículo para acá? ¿Alguien me explica? Sistema trophy desplegado. ¿Qué? Estoy con un vehículo aquí. ¿Por qué? No sé, pero... Me ahorró la guarda de los míos. Viene por el fondo, Martín. Uy, cómo pega. Cómo pega este loco. Buenísimo. Marcando destino. ¿Por qué te estoy llamando? Voy a caer en la antena, weón. Tenía uno ahí. Tenía dos. Uy, me caí, cuidado, me caí con la antena. Estás aproximándose. ¿Qué anda, buena arriba? Atentos al objetivo. Me dice que hay buena arriba. Abatió uno arriba. Se mató. No sé si cayó uno. Venía cayendo uno para poder avanzar. Se está moviendo. Compañero, naranja, para que vaya, hermano. Voy a matar a estos perros. No, ven, aquí un soldado. Estamos bien, suelta. Dale, suelta yo. No, me lo mataron, weón. La dicen que me quedan en los culos, weón. Además, me cierre entero malo. Me roban la clase de Julio. Hay un chiquinero y un chiquinero negro. El chiquinero tiene negro. Es. Bueno, espera, ve ahí. Voy a caerle encima al conche de tomar y va a eliminarlo. El resurgimiento sí, ya no está disponible. Va, bueno, porque la leche de hombre. Lisa, 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 lisa. ¡Pasó fuego! Creo que estamos en el techo, weón. Están en la. Los precios volvieron a la normalidad. Miembro del pelotón redesplegado. Ataque de racimo enemigo. Tengan cuidado. Ah, está ahí arriba en la torre, mira. Ven a jugar, Ignacio, ven a jugar. Está ahí abajo, ¿eh? Te dejé solo hoyo porque dijiste que quería morir. Lo mataste a culatazo. Enemigo activo. Objetivo de la recompensa. Martín lo mató a culatazo. Es que le subí el techo, weón. Quedan 10. Por eso está campeón de aquí. Se está moviendo. Objetivo de recompensa abatido. Me dijo que solo marqué un objetivo de recompensa abatido. Bien. ¿Qué onda? ¡Para! El tirador es mío. Lo mato, te lo mato ese. Acá, no, acá, no, sí, Luis, perro. Subfusil marcado. Tengo nada, nada de vida a esos perros. No voy a estar. Pero cómo se reventó los pies, me quitó una kill ese perro. Tú también estás castigado. Los refuerzos están en camino. Ajá. Tiene un ataque de racimo. Ataque de racimo. ¿Te crees que me viene? Análisis de ocupación. Mete la cámara adelante. Hemos detectado siendo tengo balas. No, salgan, salgan, salgan. No, si duran los dos, weón. ¿Te escucharon? Es que me queda una de las como chido, una weón así. Anda con el que está. Anda, está ahí, está ahí. Anda muy lejos. Objetivos detectados. ¿Qué
¿Qué pasa, Martín Flores? Nuestro equipo está entre los mejores compañeros. ¡Ganemos! ¡Tenemos un soldado enemigo cerca! Hay uno arriba del techo, que hay uno arriba del techo. Escaneo completado, de vuelta a la normalidad. Ya cabrón, la ganamos, nos quedan poquitos chicos, vamos. Me vieron allá, sí. Te puedo revivir, perrito táctico, pero quiero sacar más kill que tú, así que no te voy a revivir. Nada, mentira, te voy a revivir. Esperamos un poquito, papu. No, está craqueado, wey. No estoy craqueado, está verdad. Vale, ya hay 12 más un kill, wey. Que venir. ¿Cómo? Ya hay 12 más un kill. ¿Cómo 12 más un kill? Debes permanecer con vida hasta que lleguen los refuerzos. ¿Estáis burlando de mí? Uno con tres ya hay de kill, hermano. ¿Estáis burlando de mí, perro? No, pues te digo, mira, va a estar Jace. Hermano, me hice una pura kill. No. Ya, cabrón, ahí reviví a... Oye, ahora jodí, po. ¿Aquí quedé? Por la culpa de ustedes, po. Yo te apaño, yo te apaño. Cacón, la mano completa. Ah, y esperan, esperan nomás, esperan. Uno menos. Y queda uno solo. Está listo para la foto ese perro. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. Ya, cabrón. Mira. Un abrazo, perrito táctico, para la otra. Ah, está bien, papu. Buena victoria, cabrón. Está bien. Pues ahí esos guardias que se meten en una partida y van conectando todos esos kills, weón. Tranquilo, tampoco. Hay veces que no hago ni una weá. Raúl Menéndez. Bájate con un TikTok, eso sí, pues, en buena onda, un TikTokcito para pa la victoria. Me etiquetáis. ¿Quién es el perrito táctico? No, lo encontramos. Estábamos jugando con el Martín y pudimos completar. Nos tocaron dos chicos que tienen el mismo nombre. Deben ser pareja. No, bro. Un perrito que se salió de la correa y salió corriendo por el... Por eso es el táctico, dice el Agustín. ¿Hace TikTok el chico? ¿Hace TikTok? Ya, cabrón, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Pórtense bien. Cuídense. Tómense la papa. Ahora queremos ver el TikTok donde el chacho lo carrió, dice el Cristo. No, si no está en mala onda el cabro, buena onda, buena onda. Sí, tío, papá. No seas peleador, Cristian Flores, hombre. ¿Está bien? ¿Yo le enseñé? ¿El Ignacio te sabe? Eso sí, ahí se mete el Ignacio. Ignacio, ¿te siento que yo le enseñé a pelear a mi papi? Sí. Ya, cabrón, vamos. Resurgimiento. Está bueno el mapa, vos lo mejoraron para mí. No sé, para mí, el chacho está muy loco. Media victoria, papu, que nos mandamos, hombre. ¿Cuántas victorias? 857. No vale, pero por tú, ¿por qué tenés? Y si te intercambia la cuenta, chacho, y tú subiste. Oh. Sería malo. El Ignacio opina que sí. ¿Cierto, Ignacio? No. Yo quiero llegar a las 1000 en Resurgimiento y después jugar VR. Claro, acá la actualización está buena. Esta actualización está buena, la del Resurgimiento, me gustó. Le están dando chamitos vencidos al Cristian, dice. Sí, le están dando chamitos vencidos el Martín al Cristian. Saludos, Héctor Guerrero, ¿cómo estamos? El matrón matrón no le sabe, chacho, matrón no le sabe. Hoy te voy a sacar la grau de platino. Si está meta, la tengo que sacar de platino. Chacho.
chacho. ¿De platino? Ya te pasaste, man. Me la tengo que sacar porque si la grau. No la tengo. Sí. No, estoy loco. ¿Yo cómo puedo sacar la grau de platino si quiero sacarla ahora? Por ejemplo, ¿tengo que sacar todos los subfusiles? ¿O todos los fusiles, perdón? Todos los fusiles, de oro. De oro, pero del Modern Warfare. Que no sean de desafío. Todos los del Modern Warfare. Sí, pero que no sean de desafío. Ah, ya, ya. Por ejemplo, creo que era FAMAS. Entonces. La M12-1, la M4. Ah, pero yo tengo todas en oro ya, pues entonces lo debo tener en platino este. No. Ah, no, no, las del Cold War las tengo, las del Cold War. Las del Cold War las tengo, sí. Ah, no, pero me deben faltar poco para sacar esas en oro. Tengo como tres. ¿Cuántas? ¿Son todos o cuatro? ¿Tiene la M4? La M4 la tengo en oro. Tengo la Grau, tengo la M13 y la Kilo. La Grau, por ejemplo, la Grau no le va a contar, la Kilo sí. Ah, ya, perfecto, ya, ya. La Kilo, la M4, la M13, tengo toda esa. Toda esa. Saludos, amigo. ¿A partir de cuántos FPS juegas bien de PC? Desde 100 FPS, 80 hacia arriba, Pablo. De 80 hacia arriba ya jugáis decente. Por eso, cuando me preguntan qué computadora armarse, tienen que comprarse una 1660 Super o la TI. Y ahí les van a dar a 80, 120 FPS. En este modo les van a dar a mayor FPS, yo creo. Porque es más chiquitito el mapa. Pero en el VR les van a dar a 80, 90, 100, 110, 120, así. Por eso, siempre chicos, acuérdense, gente, por favor, porque he visto que muchos cometen el error de comprar un computador y que no les corre Warzone. Averigüen primero, no se compren cualquier computador. Una, tiene que tener 16 de RAM. Que nadie les diga que con 8 de RAM les sirve. 16 de RAM hacia arriba, tiene que tener una 1660 hacia arriba. Serie 3000, 3060 hacia arriba. Procesador, tienen que tener un i5 de décima generación también hacia arriba. No les vendan el cuento de que, ay, si este computador está bien bonito con lucecitas, se los vendo, les va a correr el Warzone. Les va a correr como a la callampa si les venden cualquier cuestión. Pregunten primero, yo si me preguntan por la página no tengo ningún problema, chicos, yo les respondo. Si me quieren llamar por teléfono, me llaman por teléfono. Me mandan un WhatsApp, cualquier cosa, mi número está público en la página, así que me preguntan nomás. Espero que pierdan, que lo intenten, o sea, que me hablen a que pierdan la plata. No, uno de tus aliados volvió al juego. De reunión aquí. Saludos, estacionamiento. ¡Ignacio! Tienen en la mira. ¡Fuera! Déjamelo, Ignacio, déjamelo. Pero no, pero pocha. Escaneando más suministros, encontremos mejoras. Hola, mi amor. Hola, es mi única gran. Gracias por tu armamento, perro. ¿Qué armamento este? No, este cabrón. Completado, dron de regreso. Anda con una arma más fea que. Pegarle a la mamá. Enemigo activo. Una S-44 y una lapa. Sí, una lapa. ¿Cómo sabí? ¿Por qué andas mirando mi directo? Ah, te pasaste. No, porque soy adivino. No soy adivino. El tirador es mío. Sí, al Martín lo llamaban Aladín. 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 Esa clase es pagar. Que tiene esa mina que no se mueve nada. Uno de tus aliados volvió. Contacto. A uno. Son dos, tocadísimos. Uno está arriba. Hay uno que estaba al nivel de nosotros, está el. Hoy vamos a entregar un buen dato. Sí, alguien recargó arriba. Están acá arriba del techo. ¡Fuego! ¿Ha tirado ahí abajo? Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vamos, oh, me cuesta.
¡Se revivió! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Se revivió! ¡Está arriba el techo! ¡No! ¡Se cagó! ¡Ese era otro! ¡Oye! ¡Ese loco no le hice nada de daño! ¡Me está ahí! ¡Hostil aniquilado! ¡Falso! ¡Falso! ¡Ah! ¡Estaba cargando mi mono! ¡Esa cuestión era en ráfaga! ¡Mierda! Yo no entiendo. Si yo le disparé todo, pues. Es que no sé qué arma es esa, ni sé cómo funciona. La arma guerra y la que o está tiene 10 balas, no sé. Buena, Raúl. ¿La AS-44 o no? La AS-44. Lo voy a llevar a donde una amiga es que hace masajes de esos buenos, dice Daniel. Ah, ya, yeah. No, no cacho esa cosa. ¿Muerto uno? Buenísima, cabro, chico. No, no, me la pegaron de la izquierda. Cuidado, compañero. Ah, nos mandaron a la cresta. ¿O no? Sí. No, le pegaron, nos pegaron el pipazo los dos. ¿Cómo? ¿Queda Don Beto, papu? Ah, ¿era y tú? Oh, la vendiste, Martín, te reporta. No, mentira, Don Beto el que quedaba. Don Beto el que quedaba, nos pegó un pipazo a cada uno, papu. Si no había nada que hacer, el tipo ya no había preapuntado a los dos y nos tenía listo para pegar el pipazo. La hizo nomás, ¿qué vamos a hacer? ¿Juega un BR o no? ¿Se le atreven a jugar un BR? No. Yo no, estoy con mando. Dale, en color. ¿Y qué tiene que ver que anden con mando? Porque, porque no tengo mala puntería. Tengo mala puntería, 70 kills. Oye, subí mi cadea, 268, hijito. Voy para los 3, voy para los 3. Vamos camino los 3 de KD, papu. En una semana joder, más, 500 de KD. Chacho Hack. Chacho Hack. Tyson. Yo tengo KD de menos uno. ¿De menos uno? ¿Eso es bueno? Mira. A ver qué KD tenía ahora en este juego, ahora que estés con la otra cuenta, Ignacio. A ver, dime, ¿cuánto tenía en Resurgimiento? ¿Como 3 y tanto? No, no he jugado, así que se me bajó calita. Pero en el otro, pero el KD, ¿cuánto tenés, po? 2-12. 2-12, está bien. Bueno, Diego, Ignacio, yo voy a jugar con la cuenta nueva. Acabo de conseguir unas 16.50 super. Pero viste, Pablo, eso es lo que voy. ¿Por qué cometen los errores que le...? Pucha, aunque te duela, papu, te lo voy a decir. Mira, esa tarjeta no te sirve para Warzone. Te va a correr, pero muy mal. Pregúntenme en la página, chicos. No tengan vergüenza. Llámenme por teléfono, mándenme un WhatsApp. Chicos, a mí no me cuesta nada. Yo me dedico a streamear todos los días. Tengo tiempo para poder responderle un mensaje. A lo mejor me va a demorar en responderles, porque no siempre me meto al WhatsApp, porque pocos mensajes me llegan. Pero pregúntenme, no se compren las cosas porque alguien les dijo que servía. Pregúntenme, yo sé perfectamente que te va a correr bien en el Warzone. Sé perfectamente. No soy profesional, no soy el experto en computación, pero soy viciado a los juegos y averiguo harto, veo hartos videos en YouTube. He tenido tarjetas de video distintas, entonces sé lo que les va a correr bien. Por favor, pregúntenme, no se compren tarjetas porque sí, porque es más barato, porque se van a ahorrar 100 lucas, 200 lucas. Pregunten. Esa tarjeta no sirve para Warzone. Discúlpame que te lo diga, papu. Si la podéis vender y queréis jugar Warzone, véndela, recupera la plata y trata de comprarte la 1660. Y no se los digo en mala onda, no es para que no gasten plata, que no son algo que van a pasar rabia. La plata cuesta ganársela, cuesta. Así que, chicos, por favor, si van a gastar, gasten bien. Pregúntenme. Por último, vienen al directo y me lo preguntan acá, no sé. He ayudado como a 3 chicos a grabarse el computador desde este año. Creo que como a 3 personas me han preguntado por interno. Me preguntan las piezas que se tienen que comprar y se las compran por la página. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Martincito? Que la rompa y que diga que llegó rota. No, porque si se compró esa, a lo mejor la compró segunda mano, no cacho, pero... Escucha que son porfeados, me da lata. Para desplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. ¡Pero vamos! Entrando al área. Esta es la directiva. ¡Debemos matar a todos! ¡Aguante, loco! ¡Qué chanta! ¡Vamos! ¡Qué onda! ¡Una bala! Me alegra que estés de nuestro lado. Miembro del pelotón redesplegado. ¡Bien, jao! Pregúntame, Chuek. No, pero de verdad, chicos, si no lo hago para burlarme, no lo hago para que se hagan colaboradores, no lo hago nada más, no. Solamente prefiero
Prefiero ayudarlo si es que puedo, po, si no cuesta nada. ¿Tú qué estás haciendo? Estúpido. Y manda algún experto acá en computación de a ver el día que vengan a preguntar y le preguntamos a él también. Aprovechamos. Papu, estoy seguro que hay uno por acá. No me venga con cuestión aquí, señor. Yo lo escuché. Este es el objetivo de ataque aéreo. Veo. Y la solicitud. Ataque de... Faltan 300 pesos para armamento, perro. Ya lo pedí. Dale, voy para allá. ¿Dónde mataron a mis compañeros? Hijo de perra. ¿Cómo te... Dreads, ¿cómo te quedó el helicóptero en la cabeza, perro? Sáquenme un clip, chicos, porfa, sáquenme un clip. Los refuerzos están en camino. Sáquenme un clip, chicos, porfi. ¿Quién es Dreads? Un cabro que siempre anda insultando, pero ahí le llevó el helicóptero en la cabeza de la leyenda chileno de regalo, papu, un helicóptero. 700 millones de dólares por el helicóptero en la cabeza del ejército del estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Acabo de... Yo vendí la casa con los... Yo vendí la casa con los componentes que me dijo el chacho, dice el... el ángel. La... ¿Cómo se llama? Tiraste la casa al... Pusiste el... Ah, cuando, como cuando la ponís por el banco, para poder sacar un crédito. Los refuerzos están en camino. El gas está avanzando. Papu, me costó un helicóptero poder matar a ese tipo. Es muy bueno. ¡Me dieron! No, ya me están disparando. ¡Ay! Mío. Mira cómo se pone ahí, si lo dejé en nada. Te la regalaron, entonces véndela, papá. La super, si te la regalaron, véndela, compa, y junta para la 1660. Pablo, te lo digo, compadre, en buena onda, no te lo digo para nada en mala onda, ni para burlarme, ni nada. Te lo digo en serio. Lo que pasa es que si querés jugar Warzone, no te va a correr bien, pues. Te va a correr mal, te va a correr abajo de FPS. Vaya a forzar mucho la tarjeta. Se te va a calentar más de lo normal porque el Warzone pide mucho. La 1660 Super anda, pero impecable. Si no quieren gastar tanta plata, 1660 Super o la 3060. La 3060 igual es más cara, pero de la serie 3000 son las mejores que están. 3060 hacia arriba. Es que eso se trata, pues, Jorge. Si, pucha, a mí me preguntan cualquier cosa, los voy a ayudar. Si de repente, no sé, pues también quieren preguntarme algo sobre... Sobre cómo hacer stream y todo, pregunten también. No tengo ningún problema en responderle. Lo que yo les pueda ayudar, los voy a ayudar, obviamente. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. De cómo comer unos melones. ¿Cómo? No, oh, nada. Enemigo activo. Va, secadora. Abatí a uno, perro. Me están siguiendo, chicos, me quieren matar. ¿Esa es la configuración? Ay, ay, malo, pesado, ay, feo. Pucha, esa grau es muy... Ay, me pongo nervioso con la grau. Bien ahí, chacho, qué bacán. Saludos, Panchito. Yo tuve la 1660, súper impecable, dice el Pancho Miranda. Gracias, Pancho, por la 100, compita. ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Quedaban menos de 25. Te iba a ver dónde estaba la gente. Después de media hora me voy a ayudar. Te voy a reportar, viejo chico. Después de 10 días me fuiste a ayudar y ya estaba mi cuerpo enterrado y se lo estaban comiendo los gusanos. Está bien, está bien. La venganza, y por la venganza. Ya no importa, vamos por otra. Total, le tiré el helicóptero al Dredd en la cabeza. Pancho Miranda, gracias por las 100 estrellitas en apoyo. Me lo guardo los clips, no me los dejo ahí. Los les pongo. Dredd. Cable señal de OK. Ahí tengo los, no, tengo los nombres en una carpeta de todos los clipazos. ¿Cómo? Te digo que... No lo mismo, porque por lo menos yo fui a ayudarte después que moriste. Sí, hay está que... bien. Hay gente que no va nunca. Se la estáis tirando al Ignacio, No, llamaba a Matron Cool. Ah, Matron Cool, ah, ya, perfecto. ¿Me va a ayudar? ¿Se va a ruchear solo?
Y no aguanta. Mi primo compró la 3070 y vio que estaba poniendo empeño y me la dejó en la casa, en fin, dice el Pablo. Buena, Pablo, buenísima. Chacho, te eliminamos. ¿Y de qué me eliminaron? ¿De un torneo? Si no estoy jugando un torneo, estamos jugando públicas, papu. Aparte que estábamos todos separados, que te pegan la quebrada. Aparte que al Dredd, igual al Dredd le tiré el helicóptero en la cabeza. Si lo comió tú. Dijo, ¡ay! ¡Me mataron! Dijo. ¿Dónde está ese desgraciado? Pues voy a descargarme el clip al tiro. Ya. A ver, lo voy a descargar al tiro ese clip, papu, porque quiero mostrarlo. Quiero que lo vean los cabros, espérate. No, ¿qué hice? A ver, ¿qué estoy haciendo? Esta página no hay que ver. Ay, ¿qué hacen así? No, no, esa página no hay. Mi primo compró la 3070 y vio que estaba poniendo el empeño y me dejó la, y me la dejó en la casa. Ah, ya, perfecto. Mi primo compró la 3070 y vio que, que estaba poniendo empeño. Y... ya, pero... espérame, espérame. Pablo, mira, escúchame. Está bien. Te regalaron la tarjeta. No la compraste, ya está bien. Ya, por esa parte está ahí al otro lado. Está bien, porque no gastaste las lucas para poder jugar Warzone. Pero yo voy a... ahora lo que voy en general, a los que de repente se quieren armar un computador o le quieren armar el computador a un hijo y van a gastar, no sé... te vaya a gastar 600 lucas en un computador y se lo querés comprar a tu hijo y tu hijo y, vaya, y de tu plata, de tu trabajo le vaya a gastar 600 mil pesos a tu hijo para poder comprarle un computador, y tu hijo no va a disfrutar los juegos que le gustan, pues no va a poder disfrutar los juegos de hoy en día porque te gastaste 600 lucas en un computador equivocado. Entonces, yo por eso les digo, o sea, pregúntenme, por último, gastáis 200 lucas más y a tu hijo lo vaya a dejar feliz y tú vayas a gastar una plata bien, bien gastadita que la va a disfrutar tu hijo como corresponde, ¿me entienden? O tú mismo. Y tú mismo. Eso es lo que voy, compa. Pero como a ti te la regalaron, yo lo que te recomendaría es venderla. Aprovechando, le decía a tu primo, primo, ¿sabéis qué? Pucha, quiero jugar Warzone y la 1650 no me corre. Le decís, la quiero vender, me quiero comprar la 1660. Pues la vendí aprovechando y te compré la 1660. Y te va a correr el Warzone así, pero... uf, pollita, papá. De verdad que lo voy a disfrutar el Warzone con la 1660. Yo cuando empecé a hacer directos de Warzone, jugaba con la 1660 Ti y lo jugaba... haciendo directo y me corría bien y estuve muchos meses así, estuve muchos meses así. Creo que estuve hasta el primer año con la 1660. Creo, no sé, no me acuerdo perfectamente, pero estuve, no sé, mínimo 5 meses jugando y haciendo directo. Esa tarjeta es maquinona. Yo siempre compro los componentes en PC Factory, chicos, siempre los he comprado ahí. Y la vez que, una vez compré, por ejemplo, en distintas partes, el computador anterior que tuve, lo compré en Loy Chile, compré el procesador, compré el gabinete y cosas así, fui buscando en distintas partes. Pero por lo general siempre compro en PC Factory porque queda acá en Viña. Entonces si tengo algún problema de una pieza, lo revisan al tiro y te lo arreglan. Pues. Yo la verdad, bueno, la Naila que lo iba a comprar siempre las piezas y cualquier... una vez tuvimos un problema con una RAM, que el computador tiraba un error, entonces llevó el computador completo... Y la cosa es que te lo revisan ahí mismo y te entregan la garantía, po. Eso es lo que me importa a mí, po. Porque de repente compráis piezas en Santiago, te sale una falla, tenéis el medio deseo para que te la devuelvan y te demoráis mucho tiempo. Gastáis un poquito más en PC Factory, pero tenéis la garantía, lo tenéis más cerca, bueno, en el caso mío. Vendo mi Play 4 y compro otra gráfica, dice el Pablo. Sí, pues, pero ahora depende, pues, si vaya a invertir en las otras piezas porque tenés que comprarte el gabinete, la placa, el procesador, la RAM, todo eso, pues, tenés que pensar en que vaya a gastar más plata aparte de la tarjeta video, pero la tarjeta video es lo más caro. ¿Te va? ¿Sí? Sí, yo me compraría la con Don Choclo, Don Choclo, ¿dónde anda el Don Choclo? ¿Qué pasa, Martín? Oye, si los gabinetes, bueno, un gabinete sencillo no es caro, ¿no? No, o sea... son baratos. Yo tengo uno acá súper bonito, que de hecho me gustó más que el otro que tengo, que es más caro, el sale a como 60 lucas. Ay, igual no es tanto. No, no es caro. Un computador, para lo que sea un computador, no es caro el gabinete. En pandemia estaban re caros. Habían unos que ahora cuestan como 50 en 100 lucas. Fueron al chancho con el espacio. Oh, ahí tengo uno. Corro. No. El Cronus activado. Pedal. Oh, lo maté al perro con el pedal. Lo que alcanza primero. El objetivo parece ser hostil. ¿Yo qué? Sí. Ah, ok. Todo es solo por Chamito. Chamito, le da el color, Chamito. Uno de tus aliados volvió al juego. Hoy día es viernes, van a llegar todos los viejos borrachos. Buena elección. Enemigo entrando en el área. Equipo enemigo al acecho. No seamos la presa. Chamito está peleando con el Ignacio. Mejoremos este equipo. Mi sangre.
Ah, estoy hablando como resort. Oye, bueno, este loco, es bueno. Pero yo soy mejor, pues, perro. Es que de verdad, pues, papu, es que el tipo se movía súper bien, pero yo me muevo mucho mejor, pues, viejo. Humildemente lo digo. Humildemente nomás. ¿De cuánto llega ahí? Tengo la tarjeta de video. Parece que no es muy potente esta tarjeta, a ver. 8 gigas. 8 gigas ahí la tarjeta de video. ¿Dónde andas, Martín? ¿Estás en la casa de tu papá? No, ¿qué? No, pensé que hoy día para allá, pues. Mañana vais para allá. Entrega de armamento en camino. Pues eso, para nada, perdón. De hecho, el próximo fin de semana estoy. Ah, el próximo, te toca fin de semana por medio, ahí está. Digo, a mí se me olvida, pues yo lo sé, pero se me olvida. Por eso los miércoles no te no juegas y te hacemos, porque podemos pasar. ¿Quieres ahí color, di la verdad, chamito? No, ¿quieres color? No, yo no voy a estar jugando rojo. Tú y tu mafia. Hoy compro Rupert, hoy como Ruperto dice. Buena guerra, Rojas. La 7. Dime. Ayer ganamos una partida, ¿en serio? Sí, pues ayer ganamos, estuvo buena. No mando por qué. ¿Me dais balas, Timmy? No tengo no tengo balas. Lo siento. Eres mío, tan mío, mío, tan mío como el agua. Tú. Oh, ¿cómo se llamaba ese? No sé. No me salió el nombre a mí, se murió justo. Vladimir, sí. Oh, y apreté el pedal justo, perro, y me aparece un tipo. Qué buena suerte que tengo. Tiene una entrega de armamento. Cuidado, son dos, Martín, son dos, son dos. Y uno arriba en la torre de agua. O sea, en la torre de... no, en la torre de agua. Todos aquí. Dije que eran dos. Sí, pero Ignacio me lo dijiste cuando ya había derruchado. Mentira, tú estabas ahí. En la primera puerta. Eso, manguis. ¿Está vivo todavía, Chacho? ¿Está vivo? Sí, pues, pero está muerto, me lo remataste. Ataque aéreo de precisión enemigo. ¡Perro! ¡Perro! ¡Disparo perfecto! ¡Adelante! Me gusta cómo se ve el mapa ahora, man. Se ve mucho más claro. ¡Mataste al Brian, perro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Quedo solo, perro! ¡Quedo solo! Ahí va a ir una caja. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue. Muy mal. Uno de tus aliados volvió al juego. Eso me tiene que dar la... Miembro del pelotón redespliegue. ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, entre dos los perros! Feo. Yo tengo procesador i5, 12400, placa base. ¡No, pero chicos, aguántense más lo que aguanté! Y ustedes van y mueren. Por la recresta, por la recresta, ya murieron. Ya, me salgo. ¡Ah, sí! De nuevo voy a estar con la misma cuestión. Ya, ya, sí, sí. 16 de RAM, 3200, ya, te falta cambiar solamente la tarjeta de video, Pablo, y te va a andar bien. Tenéis buen computador, Pablo, el i5 12400 es bueno. Te va a andar impeque. Ya, yo me voy. Media hora esperando que vuelvan y se va, tiran a morir, por la... Este cabro ruchero. Ya, chacho, tú me vas a dar el card de mango. De verdad, ¿qué te parece? Malísimo. A Soki. ¿Se lo queréis preguntar al Soki? Anda a preguntar si lo hace novato. Te lo doy al tiro, papu. Cañón silenciador explorador. ¡La clase! Silenciador explorador. Espérame, tranquilo. A ver, mira, te voy a ir de arriba a la izquierda hacia abajo a la izquierda. Dale, dale, dale. Ya, silenciador tercero. ¿Ya?
Cañón primero. Ya. Culata la segunda. Ya. Acople el segundo de abajo hacia arriba. No, el segundo de abajo hacia arriba no lo tengo. Ya, entonces por mientras ponle el guerrillero de arma. No, no sé cuál le podéis poner. Cualquier cosa. Ya, cargador, el segundo. Munición alargada. Empuñadura de tela. Ya. Rápido la ventaja y. No tengo la de tela, pero disponible. Voy a poner la de polímero. No, te va a andar igual bien. La fuente de. Ah, sí, la fuente de poder es importante. La ventaja rápido y la otra es la que sale la granada. Disponible. Disponible, sí. Y tú no usas totalmente cargado. No ocupo esa, ¿no? Revisemos nuestras armas. ¿Cómo tú no usas? Aún tenemos tiempo. No, es que se es para un novato. ¿Cuál? Totalmente cargado. Era un sniper, pues. Yo y mi papá jugamos con él. No, pues pero era un sniper, no podía andar con esa. El sniper conviene ponerle más precisión. ¿Qué no? Porque igual tenía la otra rápida, entonces. Pero más rápida, pues ese car el que tengo la configuración, yo podía apuntar súper rápido. Podía hacerlo noscop. No te puedo creer, si eso es mentira, yo lo guardo. Los flip chop. Los scoop chop. Los fun chop. La memoria tiene que ser por lo menos de 6 hacia arriba. Creo que las 1660 traen 6 GB de memoria, si no me equivoco. 8. No más. Pero de 6 hacia arriba está bien, creo. Llegó el momento de la verdad. Mira, acá está lo que consume, pues mira, fíjate. Acá está lo que consume la tarjeta gráfica. Acá abajo. Si tienen 6 está bien. Te voy a apagar un poco la cámara que me siento como el Loli. Se puede usar el hack tranquilo. No, es que ando como con ansiedad estos días. No sé, me siento medio raro. ¿Ansiedad? Sí. Resurgimiento. Yo creo. No, me hace mal, me dan puro gas, la leche, esa cuestión trae lácteo, ¿no? Sobrevivan para redesplegar a los compañeros caídos y consigan puntos para regresarlos más rápido. Estoy viejo yo, ustedes son jóvenes. A mí me da. Entrando al área. Me da hinchazón. ¡A la casa, perro! Ah, ¿querís morir, perro? ¡Oh, el auto-aim que te puse, papu! ¡El auto-aim! Está bacano, ¿no? Daniel Mendiola está bacán. Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área. ¿Alcanza para el armamento? Creo que sí. Enemigo activo. Que no hay carro acá, estamos jodidos. Está bajito tuyo. Ah, me ruchó. Bueno, cabruchito. ¿Para qué me revivís, oye? Claro. Ya, chicos, vamos abajo. Vamos a comprar el armamento. Ah, no hay armamento acá abajo tampoco. Por la cresta. No hay carro. Oye, que sea bonito el mapa. Me gustó mucho el mapa. ¿Cómo se ve? Está genial. ¿Ah? ¿Me va a ayudar a buscar más? ¿El cuál? ¿El Verdansk? No, pues la chayo ya. El resurgimiento. Muévete, yo conduzco. ¿El de noche? Ah, va a estar bueno igual. Yo ya lo vi, de noche está muy bueno. Ese lo voy a jugar toda la noche. Estoy gracioso. Estoy chistoso. Mira, adelante nosotros, chicos. ¿Dónde? No lo veo. Ay, pero. Ay, ¿por qué me mata a mí? No los mata a ustedes.
barreras está muy cerca. Estoy contigo. Solo quedan 25. Ya estoy listo. Objetivo de recompensa. ¿Es que me mata a mí o no los mata a ustedes? Ay, ay, ay. ¿De dónde, Ignacio? Acá. Entrega de armamento en camino. Miembro del pelotón redesplegado. ¿Quién pide el momento? Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos persigue. Bueno, me confundí de armamento. ¡No! ¡Chacho, se me quedó pegado! Dale. Enemigo activo. Muertos. Auto aim, pero seco. Oye, el que me compré ahora, papu, el hack que me compré ahora está muy bueno. ¿Cómo? El hack que me compré ahora está muy bueno. ¿Dónde compró los hacks? www.hack.cl. Escogieron bien el bando, buena elección. Tuve que comprar en nuestra página, se llamaba Chamito. Chamito.com. Chamito23.com. Vendemos un loco. Vendemos un lock tool y toda esa cuestión. Tenemos hasta Cronus. Cronus Zen. ¡Oh, atrás, atrás, atrás! ¡Chamito! ¡En control! Soldado enemigo cerca. Punto de reunión aquí. Abrió. ¡Oh! ¡Oh! Se me metió uno acá. No sé cómo que este llegó tan rápido. Owens. De la morada, así que jueguense ahí. De la morada. Vamos, vamos. Muéstrenle quién manda aquí, cabrón. Ah. Los Yakuza. Los Yakuza. Y ahora me voy a tirar yo a pelear ahí mismo como ustedes lo hacen. A ver si es tan gracioso. Ahora me voy a tirar a pelear a donde justo están muertos ustedes. Ahí me voy a tirar, ahí, justo, ahí. Ahí. Tengo problema. Ah, voy a matarlos. Los dejé a todos a una. Tírese, tírese, tírese. No, no. No voy a hacer eso que hacen ustedes, papu. Pero, chayo, te iban a gente. Es que este quiero rematar a este, quiero rematar a este. Tiene que salir en un momento a apuntar ahí, así que lo quiero matar. Uno de tus aliados volvió al juego. Toma, perro, muere. Toma, 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 toma. Yo sí, perro. Uno de tus aliados volvió al juego. ¡No! ¿Cómo falló eso? ¿Cómo falló eso? No lo puedo creer. No, qué rabia, loco. No. Martín, aguántala. Ignacio, aguántala. ¿Voy a rushear yo? Sí, no, si les creo, les creo. El Mirra el otro día me desafió uno versus uno. Llevo 17. Le gané. Eso soñé. Eso fue lo que soñé el día miércoles, la semana pasada. Enemigo entrando en el área. Regresaste a la acción. Es que pensé que había sacado un sniper más rápido. ¿Pero qué onda? ¿Son maridos los del edificio que lo ayudan? No, 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 no. Los del edificio matan a alguien y se dan un beso. ¿Sí? Terrible. Mira. No. Mira, qué suerte. Lo voy a ayudar, chacho, lo voy a ayudar. Qué maldita suerte, chacho. Está a la derecha, está a la derecha. Estoy contigo. Ahí vienen, en eso, al fondo, al fondo. Tiene escopeta. Tiene escopeta, tiene escopeta. Ah, pero jura, cabrón, estoy sacando. ¡Ah! ¡Dios mío! Hay uno con escudo acá adentro, me está ahí. No. Hay uno con escudo dentro de esa casa, perro. Ahí, 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 ahí. Aquí hay movimiento. Divertido, hay que matarlo a cuchillo. ¿A cuchillo? ¿En serio? ¿Se puede? Sí. Sí, con un cuchillo rojo. Ah, ya, ya. Pero ¿dónde?
El escudo lo cubre, ¿no? Sí, pero hay que aturdirlo y hacerlo remate. Ah, vamos a matarlo con cuchillo. Oye, vamos al fondo acá, pues vamos al tiro a la posición. Marqué a un vendedor. Un momento, porque yo... Vamos, súbanse. No, no, chavos, estamos claro. Nos pagan el fin de mes. Ya no será posible. Vamos, ah, oh, bájense, no alcanzamos a llegar, no. No, me autorrevivía. Yo sabía que el chacho no tenía licencia. Lo tengo. Oye, ¿quieren comprar el armamento? Ya pasen toda la plata, pasen toda la plata. Sí, no tenían nada, pues chingón. Me soltaron en Warzone, ¿viste, Martín? Me dijeron, pasa la plata, no, 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 no. Saltan en Warzone. Es, digamos, el streamer de... Ahí viene el cap. De muchos años. De muchos años. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando? Yo tal vez no sé en serio. ¿Por qué se están burlando? ¿Por qué tiene 17, chacho? No, no, que tiene 17. ¡Ah! ¡Muere, perro! Tenía ganas de hacerlo. Ese me había matado antes. No rushen. No rushen, porque nos van a matar. Lentamente el perro yo. ¡No, chicos, cúbrame! Estamos haciendo algo. ¡Ah, pero! ¡No, pucha! No, tranqui, 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 aguántela nomás, aguántela. Desactivado. Estás aproximando. ¡Auch! Zona segura reubicada. Quedan 10. La victoria está cerca. Muere, perro. Análisis. Así juegan, ¿qué dijiste? Así juegan, ¿qué dijo? Están ahí, mira, están ahí. Este objetivo es hostil. Va cayendo uno de cabeza ahí, el perro. Lo hicimos un pedazo. Ahí viene arriba nosotros. Posición comprometida. Oh, se me mata. Buena suerte. Hay quienes no siguen las instrucciones. Descubrimos sus posiciones. Toda la pala. Acá habían dos. Panchamito. Tírese para abajo. Sí, sí, sí. Cúbrame, cúbrame. No, acá arriba hay otro, acá arriba hay otro. En la torre, en la torre. Creo que me... estoy cubierto, pero me voy a revivir yo. No, está arriba, justo en la torre me ve, qué perro. ¿Qué me puede revivir, chicos? ¿Tienen plátano? El bombo fe... El bombo fica. No, qué paja. Yo tenía plata, Ignacio. ¿Si la podéis recuperar? No puedo, me pueden matar. Martín, tú hazlo. Vamos, vamos, Martín. Arriba está, ¿lo viste, Martín? Arriba, a la derecha. No, no voy a revivir nunca en la vida. Saludos, Cristian Urrutia, ¿cómo estamos? Hay que asegurar el partido, Martín. Ahí tienen para revivir, ahí tienen para revivir. Uno que se la juegue. Ya, Chomito. Chomito, juégatela, Ya, cúbrelo, cúbrelo. Yo me meto hasta, hasta las plantas con ortiga para revivir los versus, así que revívanme. De arriba, arriba, cúbrelo, Martín, cúbrelo, cúbrelo. Tira las placas, tírale las placas para que tengan, porque no andan con poquitas. Están arriba de la torre, Martín, sal de ahí. ¡Me revivió el bombo fica! ¡Perro! ¡Me revivió! ¡Es mejor compañero que mi Dream Team! Acercándose, ahí va uno, ahí va. El enemigo, atacando al tirador. Me disparan. Ahí viene el gas. ¿Y placas? Uno ahí en el muro. Siguiendo al enemigo. Estamos entre los mejores 5. Excelente. Voy a conducir. Me hirieron. No, estoy... Tocado, Ignacio, sin nada. No, me morí. ¡Ganamos, perro! ¡Bombo fija, me salvaste! ¡Bien! No es gracioso el bombo fica, pero pucha que reía a sus compañeros.
reviví al chucho. Sí, menos mal que lo reviviste. Como son, así mismo les voy a. Cuando me digan revíveme, revíveme. Sí, espérate que voy a comprarme un auto revive. No, voy a comprarme una caja de placa. No, espera, espera, espera. Yo iba a comprar placas para mí. Me las mandó el bombo, mira, ahí todos diciendo el bombo, el bombo, el bombo, el mejor el bombo, mira, buen compañero, ni siquiera lo conozco el bombo y me salva. Bombofica, gracias. Gracias, Bombofica. Sigue la Chacho la Leyenda Chilena en Facebook para darte las gracias, por favor, si puedes pasar con tu nombre. Amigazo, puedes ir a saludar a la página Chacho la Leyenda Chilena, por favor, amigo, y te voy a agradecer en persona, amigazo. Saludos, Fabián, ¿cómo está, señor? El bombito, le dicen ahora. Martín. Vamos. ¿Cuál es el arma esta que se parece a la del Minecraft? ¿Cómo la que se parece al Minecraft? Del Minecraft. Mira, anda a tienda. Ah, y busca... pero esta es la nueva. Ah, el láser, ¿no? ¿Y qué cosa es para desbloquearlo? No sé. Se puso la capa. ¿En el pase, no? Blanca, obviamente, dice el Jorge. Sí, sí. ¿Cómo? En el pase, bu. En el pase. Es del pase. El arma. Ya. A ver, voy a ver qué nivel es. Ultra y tiene píxeles. Esta es de Minecraft. Esta es de Minecraft. No, Sancho, tú me estás diciendo que soy más compañero. Ah, pero si ni me revivieron, pues yo me la juego. Sí. Dicen, me van a matar. Yo cuando me van a matar no me importa, yo voy y lo revivo igual. Sancho. O no lo revivo. ¿Me decís que no lo revivo? Yo arriesgo hasta mi vida por revivirlo. No, nunca. De hecho, en la anterior lo fui a revivir y quedé fuera de la zona. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan el momento en que los fui a revivir y los dejé? A mí no. Ya, nunca te revivió, Ignacio. Nunca te he revivido en mi vida. Siempre soy el... Oye, ¿te acordás cuando jugábamos con la Lizzie y con todos? ¿Quién era el que iba a revivir a los chicos fuera de la zona? Tú le preguntabas a la Lizzie, ¿quién lo estaba que los revivía? Yo era el que iba para fuera de la zona, me metía con máscara, me aguantaba 16 minutos. No, yo era el médico del equipo. Mentira, mira que son mentirosos los cabros, ya. Bueno, está todo grabado, papu, está todo en los directos, en las partidas anteriores. ¿Qué otro equipo, Chacho? Martín, echa mucho grabato porque el Chacho tiene que borrar el directo. ¿Cómo? Echa mucho grabato para que el Chacho borre el directo. ¿Pero por qué lo tiene que borrar? Porque le tiran strike. No voy a reportar, ¿no? Cabrón, chico. ¿Ya yo voy a borrar el directo? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Viste? No entendió nada el chamito. No, porque dice que lo borre para que no quede el registro de que no me revivieron. Ah. Ya. Sí, Chacho. Pasan. Estos locos son terribles, hijo de bro. No, yo no soy así y nací, no soy como vos. Claro. Es broma, tú eres mi sangre. El Chacho dice que somos unos malos compañeros. Eso no se hace. Chacho, eso es muy triste. ¿Por qué hablas como haitiano? No soy haitiano. Sí, yo trabajaba con un chico que era haitiano y hablaba igual. Cuando hablaba español, porque la conversión de haitiano a español, se hablaban igual. No, esto no es haitiano, Chacho. Esto es dominicano, pero dominicano. De mi manera. Para desplegar a los compañeros caídos. Ya, pues, están al ladito. Yo tengo un amigo barbero dominicano, ¿eh? Y no, lo sé. Es hora de cubrir nuestras huellas. No sé, así que, más que parece droga o una cuestión así. No. ¡A la mierda, alcalde! ¿Sordo? Pasa, perro. Creí que era fácil, perro. No, y el de arriba me mata por la cresta, man. ¿Qué crestis? Pellichero,
El tipo se tiró y se reventó los pies. Me estáis deseando, qué idiota. En vez de... Oh, me quería venir a rematar y se reventó las patas. Me estáis... O lo bajaste tú, Martín. No entiendo qué pasó ahí. Martín, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el tipo estaba, se había reventado los pies? Sí, pues si me iba a rematar, pajarón, se reventó las patas. Lo que pasó, no, estaba al lado tuyo. Por eso te estoy preguntando, ¿qué pasó? Me abatió. Se tiró a arrucharme. ¿Pero qué hizo? Se reventó las patas. Entonces es muy tonto. ¿Quién es hacker aquí? UAV, enemigo activo. Eso es de hacker, esa jugada es de hacker, chico. Oye, hacker, la que hizo el de que se reventó las patas. Oye, voy a comprar el armamento. Atrás. De tanto hack no se le. No se le abrió el paracaídas. Ignacio, ven, ven. Espérate. Viene una entrega de armamento. Ya vamos. Entrega de armamento en camino. Ah, oh, tío. ¿Qué pasa ese? Mira Martín, mira, mira este tiro Martín. Esperamos a los cazadores enemigos no, como escondido. Ratas sigilosas. El gas se está aproximando. Ataque aéreo de presión. Pero ¿de dónde me pegó ese pipazo? Acá hay uno. Sin placa uno. Uno de tus aliados volvió al juego. Cuidado, viene otro. Viene otro, viene otro. Sí, sí. La quédate. Chicos, ¿quién de ustedes puede correr hacia acá y revivirme? Estoy safe. Yo no. ¿Cómo puedo? Yo no. ¿Cómo te revivo si me están Estamos tirando en la zona segura? No están tirando RPG, hay dos RPG en el techo. ¿Sí? Y te encima estoy... hay uno con cuchillo arrojadizo. Estoy encerrado, no te puedo revivir. Tírate, Martín, tírate. ¡Madre! Estoy mal herida. Solo quedan 20. Tío, tío, hermano. ¿Puedo? No, 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 no sé ese loco del sniper, yo no, no creo nada en el sniper, loco. Lanzando aturdidora. Martín, ¿viste ese cuchillo? No, no, es que está... ¡Vamos otra vez! Esta es la dirección. No, que no tiene arma. Objetivo abatido. Tiene adelante. No volverá a pasar. Enemigo entrando en el área. Ah, ¿están acá? Atacando al tirador. Bueno. Hoy he recibido tres pipazos impresionantes por la mierda. ¡Qué mierda! De... Me metieron al server con los Chronos Zen. Dios mío. Hoy esta es la última que juego, chicos. Rato voy a jugar con la gente que quiere jugar conmigo y no que yo juegue con ellos. Nada, no, está bien. No sirven para reír a sus compañeros, está bien. Tengo que tomar 11. Pero ya déjenme de matar. Dios mío. Ya se está aproximando. Uno de tus aliados. Un poco, chicos, espérenme que me están persiguiendo, no sé dónde me están. No, creo que no lo siguen.
Sí, están acá, están acá, están acá. Siguiendo al enemigo. Siguiendo al enemigo. En el segundo piso, metido en el segundo piso corriendo. ¿Los perros ya? Sí, los voy a matar a todos estos perros. Me van a pagar con sangre estos chingüenches. Por acá creo que andaba uno, no sé. Estoy 100% seguro, pero... ¿Tienen parte de pipa el que no? Acá está, acá está. A ver, arriba, 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 arriba. En el techo del edificio del frente. ¡Bombo Fica, ven! ¡Bombo Fica! ¿Dónde estáis? Ah, verdad que esta partida ya no me tocó con el Bombo Fica. ¡Bombo Fica! Espérame, espérame, chacho, me voy a poner placa, voy a comprar un kit de autorrevivir y vuelvo. Estoy contigo. Sí, les creo, les creo. Había otro armamento por eso y no se sacó las cosas. Una segura reubicada. Deben haber sido con balas de plata, yo creo. Oye, pero me llegaron tres pipazos muy buenos. Nadie lo va a recoger. Bueno, UAV. Reconocimiento en camino. UAV iniciando sobrevuelo. Torre de comunicaciones activada, buscando ubicaciones enemigas. ¿Qué es lo que va a hacer después de esta partida? Voy a tomar un... Cuidado, ya no será posible. ¡Ah, está chistoso! ¿Qué pasaste? Ya, chao. ¿Qué pasa, perro? ¡Ay, de 10 lados me dispararon, de 10 lados! ¡Ay, ay, ay! No, me dispararon de todos lados. Ya le doy. Tres baja pena, cinco, no lo puedo creer. Le doy 5 lucas, quién sabe quién es. ¿Qué es? 1 más 1. Uno más uno, dos, ya, perfecto. 5 lucas. 5 lucas. No, dijiste 1 más 1. 5 lucas. 5 lucas. No, mentira, mentira. No, 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 no. Busca ahí en el buscador de Google, en el navegador. 1 más 1 y le va a salir Soproli. Chacho, ¿cuánto es uno? Era fácil. Uno. Chacho, me gané las 5 lucas. Uno más uno no es dos. Te ganaste las 5 lucas, Martín, eso sí. Uno más uno. Vamos, otra vez. Uno. Ignacio, ¿tú qué haces con la M4? No es mía. Ah. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Marqué un tiro. ¡El cheater, el cheater! ¡Me lo robaron! Chayo, ¿qué más? ¡Ateo al enemigo! ¡Dos radares enemigos en el área! ¡Refuerzos! ¡Ayuda! ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Baja! ¡Ah, pero está! ¡Espérame! ¡Ya, Bigacho, ven, pu! Mira, hay uno arriba ahí. ¿Viste? Te voy a acusar con tu papá, chomito. Veo al equipo. Tengo un equipo completo acá arriba, loco. Vino uno. Dirijan el ataque de artillería aquí. Recibí la solicitud. Ataque de... Soldado enemigo cerca. Está muy cerca. Punto de reunión aquí. ¿Cuántos equipos? Ya, los te va uno, te va uno, te va uno. Ah, no, ahí tú. ¿Conmigo? No, 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 ya murieron, ya murieron. ¿Cuántos kills tengo? 10 más 1. No. ¿Cuántos kills tengo? Gracias, Cami. 12. Puta la wey, no. ¡Bajo fuego! ¡Wow!
Vamos, chicos, quedan poquito de equipo, lo ganamos. Mira, qué mentira. Qué verdad, qué verdad, papu. Estás acercándose, reubicando zona segura. Está por la izquierda, está por la izquierda. Vamos, vamos. Ha batido otro, vamos. El auto aim hack. Ya se está avanzando. El auto aim hack, el auto aim hack. El auto aim hack. Con cuidado. Estamos entre los mejores. Estaba tirando cuchillo, no puede tirárselo. Chacho, no. ¿Dónde está el otro? Ya lo veo, está adelante a la izquierda. Remate. Gracias, Cami, gracias, chico. 37 kills. 37 kills. Ándate, cabrón. Nos vamos por una victoria, nos despedimos por una win. Chicos, no olviden dejar su reaccioncita, nos faltan 10 reacciones para llegar a las 210. Está justo, ¿por qué esos números aparecen? ¿Eh? Esto, oye, me falta uno más. Sí. ¿Cómo hace para jugar ese mapa? Dice. ¿Cómo hace para jugar ese mapa? Resurgimiento, tenés que meterte. Espera, después te vamos a tener, después vamos a hacer más. Chicos, gracias a toda la gente que acompañó. Nos vemos, Martín, nos vemos, Ignacio. Se portaron. Mira, les voy a sacar una nota. Del 1 al 10, un 4. Portaron mal hoy día, la verdad. Sí, tengo que admitir que cuando están juntos, tengo que admitir que cuando están juntos se portan mal. Cuando están separados son súper buena onda y obediente. Andan al ladito, pero cuando están solos, cuando están juntos, se portan muy mal, loco. Muy mal. Se ponen ahí como que se hubieran tomado tres chamitos en el desayuno. Nos vemos, chao, cabros. Con terrible récord de kill. No, te pasaste. Se portan más mal, chao. No, se portan mal. Cuídate, chao, chao, cuídate, que te vaya. Gran color, se creen youtubers ahora, se creen youtubers. No, chao. ¿Por qué lo sigo escuchando si ya me salí de su lobby? Ay, chao, chao. Qué miércoles. Chao. Encima te lo estoy escuchando todo el rato por Discord. Chao. No, fúndanse nomás. Después cuando tío Chacho, quiero jugar. Sí, Chao. Lo invitó el. Cuídense, Chacho. Andresini, sí, vayan para otro Andresini. Chao. 8:59. ¿Crees que yo voy a hacer eso? Se aborta mal, juntos se ponen atrevidos. Ya, chao. Se ponen atrevidos. Ya. No me voy. ¿Viste? Ahí se empiezan a responder y a responder. Están muy viejos ustedes para jugar. Y me da lo mismo, es broma, Martín. Nos vemos, es broma. Nos vemos. No, pues Martín, ya nada más. Ya, viste. Si no, estáis tirando la broma. Nos vemos, si tampoco cuídense. Un abrazo, nos vemos. Chicos, nos vemos, cuídense. Cuídate, Chacho, un abrazo. Ya están chistosos, pepe. Mañana, cuando quieran jugar, también voy a estar chistoso. Nos vemos. Hoy día a la noche yo me meto a jugar. Ya nos vemos, chao. Ya, los cabros pesados, ¿eh? Ya, cabros, nos vemos. Los voy a hostear, los voy a mandar donde algún streamer que tenga poquitos espectadores. Se portaron muy mal los cabros hoy día. Castigados por 7 años y un día. ¿Dónde los mando? Pucha, todos tienen hartos espectadores hoy en día. Somos los únicos que estamos bajitos. A ver. Vamos a mandarlo a este cabro que se llama El Flaco. No, se llama Scoopex Gamer. Vamos para allá. Vamos a poner el Scoopex Gamer. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Claudio. Nos vemos, Cami. Chao, gente. Pórtese bien. No tomen alcohol. Y si toman... Revienten la visa con estrellita.